Muy buenas siberianas, aquí Husky, y bienvenidos a un vídeo más en el canal. Hoy nuevamente os traigo material resubido de Twitch. ¿Por qué, Husky? ¿Por qué? Pues porque mucha gente me ha estado pidiendo en los comentarios: oye, juega más draft, haz más vídeos de draft, juégate algún draft en vídeo, tal. Dije que no quería jugar más draft de M21 porque ya había jugado muchos, no me apetecía jugar más. Pero este viernes, en el stream de este viernes, alguien canjeó una carta de Streamlutz que me obliga a jugar draft. Así que jugamos draft. Y la verdad es que nos quedó un draft bastante redondo. No quiero haceros spoilers, pero nos quedó un draft bastante chulo. Y yo creo que hay mucha información sobre cómo draftear con IZ Spells y cómo jugar y demás. Que habrá decisiones que os parezcan incorrectas, correctas, mejores, peores. Pues sí, 100%, por supuesto. Ya sabéis que para eso tenéis los comentarios. Que me ahogo, casi me ahogo. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Os dejo ya con el draft, con este trozo de stream del draft completo. Buah, mono red draft. Mono red draft is coming. ¿Qué hacemos? IZ Spells. Hombre, teniendo esto, deberíamos ir a IZ Spells. Lo que pasa es que... Rare pick, ya, pero es que esta carta no la quiero para nada. O sea, si pillo esta carta es por llenar colección, no por... Mira, el de al lado sí que ha hecho rare pick. Molaría que te pusiera aquí, tienes 3, tienes 2, tienes 4. Por si alguna vez quieres hacer rare pick, por lo menos que sea una rara que no tienes, ¿no? Que a mí alguna vez me ha pasado que he cogido una que ya la tenía. Eso lo hace el Untapped, ah. Mira, aquí ya han dejado la rara. Supongo que pillamos el Optar aquí, ¿no? O pillamos el Rewind. ¿Pillamos el Optar o pillamos el Rewind? ¿Qué cogeríais vosotros? No, sí, tengo un tracker, lo que pasa es que no hace eso. ¿Preferís el Optar antes que el Rewind? Yo creo que cogería el Rewind, ¿eh? Voy a coger el Rewind. Es que el Optar es común, puede salir más veces, el Rewind no creo. Y aquí este bicho es buenísimo, se supone, ¿no? Que este bicho haya llegado hasta aquí es una buena señal, creo, vamos. Creo que es una buena señal. ¡Ojo! ¿Cómo puede estar esto aquí aún? Y ese draft, salí 5 minutos, pues que alguien ha canjeado la carta de que juguemos draft. ¡A drafta! Pasaron cosas. Me han dicho que el draft de M21 es una estafa, ¿será cierto? ¿Una estafa? ¿Por qué una estafa? Yo es el que más me ha gustado de todos los que he jugado. No está quedando mal mazo, no, en absoluto. Tener dos de estas es muy bien, este bicho es muy bueno. El Rewind me parece buenísimo. Esto es un removal top, super top. Esto es un poco me. Esto, bueno, un poco me también. Y esto supone que está bien. La verdad es que podría tener abierto, podría tener abierto lo de los picks de Chobi, que nunca lo abro, tío. UR Spells, a ver, lo voy a abrir. Aquí vamos a pillar esto, seguro, vamos. Es que, mira, ahora que tengo abierto lo de Chobi, dice que esto hay que jugarlo siempre. Pero más de una copia, no sé.
Yo creo que voy a pillar esto por encima. Si luego pillo otra de robar, la pillo, pero... Uy, ¿y aquí qué? ¿Y aquí qué? Ojo, nos iba a coger eso, el pico automático. Iba a acertarnos. Salir por la fuerza no es nada, me con los tragos. No, si acabamos juntando un montón de tragos, seguro que es bueno, sí. Rare Pick. Y me va a joder un montón porque hay otros trasgos aquí, pero... Pero... Aquí sí que se viene el Rare Pick. Toda la peña cira a Azorius Flyers. Pues es mejor... Es mejor Izzet Spells, que Azorius Flyers. Por mí bien que todos vayan a Azorius Flyers. Y la Azusa no la cojo pues porque mira. A ver, ¿qué cogemos aquí? ¿Qué cogemos aquí? Por orden de prioridades, debería estar el Optar el primero. No, debería estar esto lo primero. Sí, eso es lo primero, luego estaría el Optar y ya después el de robar por cartas en el cementerio y tal. El gato. Esto se supone que es muy bueno, ¿no? Sí. Más goblins, tío. O sea, como me vuelvan a caer los goblins estos, que he visto dos pasar por ahí. Cuidado, ¿eh? Y aquí lo de la arremetida. Ojo, no coge raras, ¿eh? Nadie coge raras, tío, en este draft. Pilla todos los goblins. Sí, a ver, mi idea es pillar todos los goblins. Lo que pasa es que ha habido uno que he pillado la Liliana. Y el otro, que ha sido lo que he cogido por encima del otro. Ah, el removal. Pero es que el removal este me parece increíble, tío. ¿Esto qué? ¿Contrarresta un conjuro instantáneo? Menos que paguen 3. Esta carta es buena, pero no me pega. No me pega en el mazo ni de lejos. Oye, pero en serio, en el segundo sobre hemos visto como 5 raras, ¿no? O sea, la peña. Yo he cogido mi mítica, pero los demás. Mira. Pues sabes lo que te digo, que no quiero ninguna de las otras cartas. Bueno, el Turtwislav. El Turtwislav puede valerme. Ah, no han vuelto los goblins, tío. No han vuelto los goblins, mal rollo. Hay alguien que se ha cambiado de idea ahora seguro y ha empezado a pillar los goblins. Yo creo que alguien ha cambiado de idea seguro. Con todos esos goblins, alguien ha cambiado de idea seguro y ha empezado a pillarlos. Porque hay cartas de mierda que tienen sonidos cuando las coges y cartas buenas que no, tío.
Vale, aquí qué. Aquí qué. Aquí tenemos el Monker este. Que el Monker este tiene pinta de sí, jugarlo siempre. El desatar la furia también lo deberíamos poder pillar. Ah, pues no. Pone que no hay que jugarlo. Nada, pues a ver si vuelve el optar. Voy a pillar la mítica, tío. Porque esta carta la quiero jugar. Otro de estos o la esfera. Vamos a pillar esto, creo, ¿no? ¡No! Más goblins. Y ahora el inmolador este. Aquí supongo que vamos a pillar el Scorching, ¿no? Pero estará close. O el Act of Treason no es bueno en esta baraja. Pues no, sale como injugable, qué raro. El dañar dos veces está guay, lo que pasa es que realmente no tengo choques ni tengo nada. Entonces el dañar dos veces no lo voy a poder aprovechar. Hombre, ese choque. Definitivamente por mi derecha no hay nadie jugando rojo, ¿eh? ¿Esto qué? ¿Lo de la copia? ¿Lo de la copia qué? No, ¿verdad? La visión doble no, ¿verdad? Es demasiado meme lo de la... El mazo de auras, tío. En principio tenemos cartas de sobra, o sea que nos han quedado 23 bastante buenas. Nos van a quedar 23 jugables seguro, porque tenemos cartas de sobra. El problema es que tenemos solo 5 bichos, tío. Tenemos solo 5 bichos. Como llevamos 3, 3 magias trasgas de estas. LOL. Siempre te pasan todos los drafts. Ya, tío, es que soy más de coger spells que de coger... Que de coger bichos. Bueno, pues la espada corta afuera porque no tenemos prácticamente bichos. Tratar. ¿Qué tendría que ser mejor? ¿Los diablillos? O el Turn to Slag? Bueno, esto por si me hacen falta más bichos, pero... Buenísimo este, buenísimo. Los 5 bichos más duros del limitado. Vale, de todas formas, bueno, sabéis que siempre acabo haciendo lo mismo, que es quitar todas las cartas, pero bueno. Vale, a ver. Tres altar. Dos abuelas. Dos auras de estas. Un rewind, un control magic. Un zaori de estos. El goblin, el choque, tres de estos, el robar cartas, el scorching, el prowess, el 5 daños, el bicho este, tres magias, dos volcanos.
Creo que tengo que quitar una carta. Creo que tengo que quitar una carta. Y que por los pocos bichos que tengo va a ser la lectura estimulante. Yo por los loles metí el cacharro de coste 7 y la Liliana. Claro, ¿no? Total. Yo creo que voy a quitarme una lectura estimulante porque tengo muy pocos bichos. No tiene mucho sentido meterle dos auras a un mazo con tan pocos bichos, ¿no? Creo que es lo lógico. Incluso a lo mejor me debería quitar este aura y meter otro spell. Tipo el convertir en escoria o... ¿En qué se parece un juez de Magic a un superhéroe? En que los dos saben de capas. Es ser bueno. Gente, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? ¿Debería llevar esto en lugar del aura que me queda por aquí? 16 tierras es poco. Yo creo que no. Con 3 optar, yo creo que no. Yo creo que no, teniendo en cuenta todo lo que me fludeo cada vez que juego drafts en M21, yo creo que no. Hablando de capa, podrías hacer un vídeo de eso. Eso tendría que hacerlo Alf, y yo si quieres se lo publico, pero el vídeo lo tendría que hacer él, porque yo me lío explicándolo seguro. Porque me lo intentó explicar el caso un día y menuda cosa más complicada. Ya, es que es complicado. Es complicado. Sí, ponerle el aura a un goblin tampoco me apasiona, la verdad. Pero claro. Darle volar a uno de estos sí que me parece interesante, o a uno de estos. Es que otro coste 5 no me gusta, tío. ¿Qué es eso de las capas con el Photoshop? Venga, vamos a probar así, va. Espero que os lo paséis genial por aquí con nosotros. Keep, ¿no? Si llevamos 6 bichos en el mazo y de mano nos salen 2, hay que hacer keep. Así me lo enseñaron a mí, gente. Y Juan Rubio también, muchísimas gracias por el follow. Bienvenido, espero que os lo paséis muy bien por aquí, de verdad. Lo de comer colacao no sé si se va a repetir muchas veces, pero espero que os lo paséis bien por aquí. Vamos, enemicun. Baby, just like my father said. Antes de tirar trastos viejos, dáselo al Snapcaster. Lo que para ti es basura, para él puede ser retro. Come canela. No me gusta mucho la canela, la verdad. Si lo tengo que confesar, no me gusta mucho la canela. Este es más agresivo, ¿no? Es mejor este. Porque robar, descartar, ahora mismo tampoco es que tenga nada que me quiera descartar. No salen los chistes nuevos. Hombre, yo ya he leído dos. Este del Snapcaster yo no lo había leído. Y el del juez y los superhéroes tampoco lo había leído. Husky solo lee a los suscriptores. Pero si te acabo de leer, que has puesto come canela, mamón. No los habías leído, pero no son nuevos. Ah, bueno, vale.
Eso explica muchas cosas. Pa 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 pam, pa 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 pam. Mi amigo me ha prestado un mazo de Commander, pero es tan malo que me da arcades. Ese no es nuevo tampoco, porque ese me ha gustado, ¿eh? Igual si leo los subs, esos son los que pagan, tienen más derechos que los pobres como nosotros. ¿Pero qué decís? ¿Qué decís? No inventéis. No inventéis. Igual me estoy equivocando por no robar, ¿eh? ¿Estás grabando esto para YouTube? No, pero como se queda subido a Twitch, si al final decidimos... Voy a contrarrestar para que no vuelva el esqueleto. No quiero que vuelva el esqueleto. Y tampoco quiero que gane vidas. Ahí está. Como luego se queda resubido. Ojo, Ragmas. Pero bueno. Creo que en realidad me podría haber quedado esa mano, ¿eh? No era tan mala. No me ha gustado nada tirar esa tierra abajo, ¿eh? Me voy a arrepentir seguro. Venga, Uriel, un abrazo. ¿Alguien se compró el deck de Abzan de Commander? No, bueno, no lo sé, que yo sepa no. O sea, que yo conozca no. Yo me compré el de Mutar, el Sultai. Y ya tengo pensadas las cartas que le voy a poner y tal. Yo lo tengo y me encanta. Sí, está guay. Mola. El otro día saqué Ulamog en turno 2. Entonces no es el Abzan preconstruido. Si sacaste Ulamog en turno 2, eso me parece a mí que no tiene nada que ver, con el mazo preconstruido. No sé, llámame loco. Llámame loco, pero me da a mí que no tiene mucho que ver. Vale.
Pensaba que se iba a descartar tierras para matarme uno de los bichos, fíjate. Es que estuve pensando en montarme algo para ese comando y necesitaba saber de criaturas que pueda poner con el Buried Alive y cositas así, y con el Ultimatum. Sí, si lo miras en EDH Rec hay un montón de ideas para jugar decks de Commander. Yo lo que hago siempre, a ver, siempre. Yo lo que hago muchas veces es que miro de HREC para pillar ideas, en plan a ver qué es lo que mete la gente. Y a lo mejor hay cartas que no las conozco, porque claro, Commander como tiene tantos sets legales, hay muchas cartas que no las conoces, ¿sabes? Y aparecen ahí y dices, hostia, qué buena. Vale, esto es instant, así que vamos a jugar primero el Sorcery. No tengo mana rojo para jugar después el Sorcery. Mal plan. Yo lo que hago muchas veces es eso, que entro, echo un vistazo a los mazos que hay y tal, que juega la gente, qué cartas quita, qué cartas pone. Y a veces encuentro cartas que digo, hostia, esta carta de la edición no sé qué, no la había oído en mi vida y me parece buenísima. Por ejemplo, sin ir más lejos, para el mazo de mutaciones, vale. Y me ha parecido brutal, entonces me la he metido en el mazo. Ya me terminé la edad. Atla, Palani, la de los huevos. Ostras, no sé qué es eso. Y quería nuevos retos. Es como yo con mugre en el Abzan. ¿Mugre cuál? ¿El bicho que cruzas pantanos? ¿El bicho de cruzar pantanos te refieres? ¿A la mugre? Ah, qué putada ese bicho. Me va a molestar bastante. Ya os digo, siempre, aunque queramos ser originales, yo por ejemplo en Commander me gusta seguir mi temática, ¿vale? Yo por ejemplo en el mazo de mutaciones no he metido ningún Planeswalker. Y hay mil Planeswalkers que son buenos en los colores Sultai para Commander, pero no me parece que encajen con el tema que yo quiero hacer en el mazo, ¿sabes? Entonces pues no los llevo. ¿A quién llevas de Commander? A Otrimi. A Otrimi, el que viene de comandante con el mazo. Es un mazo preconstruido de mutaciones. Le empezaba a sacar cartas y a meterle cartas nuevas al deck. Entonces, claro, la idea es tener un mazo mío original y tal, pero al mismo tiempo. Vale, eso lo vamos a matar ahora. Eso es. Ahí lo tienes, gracias, Alf. La nueva Liliana la metí yo el otro día y da partidas en Commander. Ya, pero a mí ¿sabéis lo que me pasa? Que está empezando a laguearse el directo, ¿sí? Hostia. A mí ¿sabéis lo que me pasa? Que no me gusta jugar lo más obvio. Entonces, yo por ejemplo, que si juegas un mazo de Commander con azul, tienes que llevar el Rhystic Study porque es buenísimo. Claro, sí, es buenísimo, pero no lo llevo en todos los mazos, porque me parece aburrido llevar siempre las mismas cartas. Mira, ¿veis cómo habéis dicho antes que 16 tierras eran muchas? Y mira si estoy fludeado y me estoy descartando tierras y aún así. Luego bajaremos este. Esto ya no lo vamos a tirar, me parece a mí. ¿Qué puñetas jugadores en Draft BO1, tío? El niño de Alara es una locura también. Y más ahora que te dejan mandarlo al cementerio y luego a la zona de comando.
Otro falconer. Otro falconeri. A ver qué te parece esto. Sacrifica un bicho o descarta una criatura para robar una carta. No lo ha querido hacer. Le queda una carta en mano y no se la quería descartar, así que entiendo que tiene que ser algo para proteger a este, así que no voy a bloquear. Perfecto. Y ahora me pega 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Más un token que pone 8. Con solo una carta en mano, que yo creo que es más 1, más 0. Más 2, más 0. Por ahí va la cosa. Más 2, más 0. Y cuando esta criatura muera, robas una carta. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 y 4, 10. Y no tiene nada más. Pues... yo no entiendo qué obsesión tiene la gente con atacar. O sea, ahí te quedas a bloquear y te quedas más ancho que un 8, ¿sabes? O sea, te quedas más chulo que un 8 quedándote a bloquear ahí. Y ahora le tiramos 3 daños a la cabeza. Creo que me ha dicho lo de buena partida, para ver si me equivoco y me hago target a mí. Que alguna vez habrá pasado, ¿eh? Que alguien se haga target a sí mismo con... con una carta por querer hacer un emote mientras está casteando algo, ¿sabes? Esta me la quedo. Esta me la quedo y creo que me voy a quitar una isla en vez de una montaña. Porque me da... tenemos más costes rojos, ¿no? Y tenemos más necesidad de jugar varios spells rojos por turno que azules. ¿Cómo va eso? Muy bien, la verdad, 3-0 de momento en el draft. Oh, el centro de Alicante es horrible, tío. No me gusta nada el centro de Alicante. Vaya, pues si antes te quitas la segunda isla, antes te doy el rewin. Así es como funciona el Shuffler. Que te quitas la segunda isla, pues te doy tu doble coste azul, toma. Uy, esto no pinta bien, ¿eh? No poner GG cuando acabas en StarCraft. Hombre, es que el StarCraft es prácticamente un trabajo, tío. Cuando... mira, lleva los dos. Cuando acabas una partida de StarCraft, prácticamente es como si hubieses hecho una jornada laboral de 8 horas, tío. ¿Sigues con eso de solo hacer caso a los subs o ha cambiado? Hombre, el hecho de que esté leyendo tu pregunta debería responder a eso, pero yo qué sé. Se oye cada cosa. Vamos a buscar el choque, tío. Bueno, no es un choque, pero lo quiero. No es un choque, pero lo quiero. Guárdate el rewind para la winota. Pensaba que iba a bloquear, tío. Pensaba que me iba a bloquear.
Quería quitarme de en medio uno de los bichos, porque esto va a dar miedo, ¿eh? De aquí a nada. En draft, ¿cuántas tierras se suelen llevar? Pues entre 16 y 18. Lo normal es llevar 17. Pero yo, por ejemplo, aquí llevo 16. Vale, estos son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. O sea, esto es más que letal, si quiere. Así que tengo que bloquear ahí por narices. Este está perdidísimo, perdidísimo. Igual podría haber intentado jugar en su turno. A ver, con esto no, porque es conjuro, evidentemente. Tarde. Igual podría haber intentado jugar en su turno a defenderme, en plan bloqueo, tiro el scorching, crece esto, tal, no sé qué, pero no sé. Oye, a todo esto, no os estoy dando fundas, tíos. No os estoy dando fundas. He dicho que os iba a dar fundas hoy y no os estoy dando fundas. Muy mal por mi parte. Oye, Enzo no está. Enzo se ha ido después de lo de la coña esta del baneo y tal. ¿Fundas de qué? De perros y gatos, que esta semana han vuelto a dar. Selesnia de ganar vidas. Esta sí que no me la esperaba, fíjate. Ah, que es Abzan. Y con cultivar y todo. Está súper enfadado, me ha hablado por privado. Pero es verdad. ¿Es verdad eso o no? Estás de coña, ¿no? ¿No? ¿Se ha enfadado de verdad? Ah, vale, que se invent. Ya decía yo, digo, no es coña. Las fundas son solo para sub. No, las voy sorteando o regalando o lo que sea. Vale. La verdad es que igual se lo podía haber dejado, ¿eh? Porque este bicho es muy troll. La mayoría de las veces ese bicho te empieza a costar vidas y vidas y vidas. ¿Cuántos bits por una fundita? ¿Qué queréis? ¿Comprar las fundas? Pero eso no se puede hacer, hombre. Las fundas las regalo. Los bits, si los queréis dar, los dais y ya está. Yo las fundas las regalo. A ver si bloquea por un casual. No bloquea. Vamos a recuperarnos los goblins. Igual era mejor recuperar el Scorching, ¿eh? Y matarle ese bicho y pasar página, pero yo qué sé. Y si te doy bits, me tiras un besito, eso por supuesto. Eso ni se pregunta, vamos. No ha sido lo más inteligente esto, porque aunque fuera de cero, podría haber jugado esto. Aunque fuera de cero para darle, para hacer cero puntos de daño y dar más uno a todo, si hubiera hecho falta. Pero bueno, dejamos esto. Y en el siguiente turno tenemos 4 puntos de daño y más 5 aquí a todo esto. O sea que yo creo que esto debería ser GG.
¡Chum, chum, 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 chum! ¡Chum, chum, 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 chum! Hay que contestar piedra. Por si tuviéramos que tirar el choque, pero vamos, no creo. No. Mi turno. Vamos a ser más agresivos esta vez. La anterior vez hemos empezado con este en vez de con este. Me apetece probar a ver con este ahora. Ojo con eso, ¿eh? Ojo, ojo con eso. Lanza bits a tu streamer, a ver de husky. Oh. Ojo, 500 bitazos de Val. Quiero vivesito y ojalá un aullido. Joder, macho. Joder, me siento una prostituta últimamente, ¿eh? Esto, o un prostituto, mejor dicho. No sé por qué lo he dicho femenino. Muy mal por mi parte, eso. Un besito para Val. Hostia, ¿sabéis quién hace lo del aullido? Fuera coñas. Ali el Drazi. Cuando se suscribe la gente y eso hace. ¡Au, au! Emeretriz. ¿Emeretriz? ¿Con E? Yo siempre he pensado que era Meretriz, no Emeretriz. Hostia, no tenía ni idea. ¿Deberíamos de tradearle este bicho por este? Es que va a mirar cuatro cartas. Bueno, pero solo pilla un bicho. Que mire. Ahora pilla un Garruk y me gana la partida, ¿os imagináis? Si es que solo hay similitudes entre tú y Ali, ya ves. Mira, y otro aullido, mira. Eso había que haberlo matado, sí, ¿verdad? Me voy a arrepentir de no haberlo matado, ¿verdad? Que a veces me dejo llevar y me pasan estas cosas. Ahora, por ejemplo, acabo de desperdiciar ese choque muy fuertemente. Creo que he desperdiciado ese choque muy fuertemente. Realizar acción. El Ali el Drazi español. Llevo 40 años diciendo Emeretriz. ¿Y no es Emeretriz? O... Ahora me has dejado en duda. Si es que no sé por qué os enojáis, porque no os lea Husky, si en este stream se aprenden un montón de cosas. Que yo sepa es Meretriz, ¿verdad? Es Mocatriz, es verdad, es Mocatriz. Cocatriz. Cocatrice. Otro 2-2, ok. Tiene toque mortal, tío. ¿Qué pasa, bicho? ¿Qué te pasa, Fred? No me acordaba, tío, de que ese tenía toque mortal. Menuda cagada. ¿Qué pasa, Fred? ¿Qué pasa? A ver, explícame. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Eh? Explícamelo. Otro toque mortal.
¿Qué te pasa, tío? ¿Cuándo sueles hacer stream? Pues llevo ahora mismo en directo 2 horas y media, pues más o menos todos los días de lunes a viernes. Igual me arrepiento, de descartarme eso, pero es que la montaña me hace falta. Seguro que me robo otra montaña, tío. Seguro que me robo otra montaña. No, pues una isla, que es peor. ¿Qué pasa, Fred? Deja de hacer la croqueta. ¿Por qué haces la croqueta, eh? Perfecto. Perfecto. Gracias, oponente. Gracias, oponente. Está mi perra reaccionando a los movidos de Fred. Sí, ¿qué dices? Pues lo que te decía, Juan Rubio, de lunes a viernes, desde las 5 de España hasta las 8 y media de España, más o menos. ¿Qué te pasa, Fred? Pero es que si vierais las caras que pone, tío. Mirad, espera, que os pongo la Fredcam, que no me acordaba ya de la Fredcam. ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? Fred. Mira, 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 mira cómo levanta la pata. ¿Cómo levanta la pata de atrás, tío? ¿Pero tiene testículos? No, está castrado, está castrado. Es más gracioso, tío, cómo se pone ahí a dar vueltas, a maullar. Hostia, que he tocado de la pantalla. Algo, he tocado algo de la pantalla que no sé lo que es. Vale. Ven aquí, ven, no te vayas, ven. Fre, psst. Bien, 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 que ya te hago caso, bien. Te vayas, bien. Ven aquí, bien. Bueno, aquí, cariño, ven. Bueno, aquí, cariño mío, ven. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? Como ronronea, no sé si lo oís, pero ronronea un montón, tío. Pero bueno, Fred, pero mira, se lleva mis cascos en la cola, pero qué. Uy, el ladrón de guante blanco, el tío, ¿eh? Vale, necesitamos que este choque dé la sorpresa en el momento clave. No va a ser fácil, pero bueno. Con un poco de suerte le dejamos sin mano. Y quién sabe. Un gato en el canal de un husky. Pero es que ya lo he dicho, husky, ¿usas el Stream Link para jugar Magic en el móvil? No, no me gusta la idea de jugar Magic en el móvil, la verdad. Vale, y ahora él se tiene que descartar si quiere que sobreviva el filo consagrado este. Y si se descarta en respuesta, yo le puedo tirar esto. Y se tendrá que descartar otra. Y el mío se queda vivo porque tendrá 4 de defensa, porque puedo tirar un optar. Y de esa forma le quitamos dos cartas de la mano.
Y con un poco de suerte conseguiremos matárselo antes o después el bicho este. Digo yo, ¿eh? A no ser que le dé más 3, más 0 y daña al primero, claro. En cuyo caso... Claro, es que va a resistir 6. O sea, va a pegar de 6. Entonces, claro. Por mucho que suba 3, 4, 5, no sube suficiente. Pues nada, vamos a perder el bicho y ya está. Que se descarte otra carta y ya está. Joder, lo firmo. Lo firmo, eh. Lo firmo que se descarte el Scorching. Pues ahora voy a jugar el Optar a ver qué pasa. A ver si sacamos unos goblins. He dicho unos goblins. Quiero unos goblins. Eso es lo que quiero. Vale, ya estamos hablando. Ya estamos hablando. Y en la mano que le queda, una bomba. Hombre, a ver, si se ha descartado esto, lo de la mano, pues no, tenía una tierra. Ni idea, gente. Ni idea. Ni idea. No me llegó ningún aviso. ¿Aviso de qué, Cefians? ¿De que empezaba el stream? Ponte una alarma, tío, si siempre es a la misma hora. No pega, ¿eh? Las cartas de la mano deben de ser buenas, porque no pega. Igual en recursos ya le sobrepasa. Sí, 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 a ver, lo que pasa es que es, este bicho es un problema, pero vamos, habiéndome recuperado esto y teniendo todavía más chicha en la mano y removals y todo, no deberíamos de tener muchos problemas. Aquí tengo que elegir entre si le quiero matar esto o le quiero matar esto. Porque si ahora le bloqueo aquí, él descarta y en mi turno se lo mato. Pero no creo que salga a cuenta, ¿no? Podemos aguantar un poco más. Como aquí no pierdo bicho, podemos aguantar un poco más. Vamos a hacer así. Es que perdemos 5, 6, 7. Va, sí. Y como se le ocurra bajar la carta que le queda a la mano, vale, no la baja. Ok. Montañita. Tenemos esto. Y nos sobran 3 manás. O sea que podemos hacer esto. Pero no podemos hacer esto. Es que claro, cuando pegue va a tener 2 cartas, entonces ya estamos otra vez con las mismas. Nada, pues vamos a bajar bichos, vamos a poner goblins. Va a estar igualado esto, ¿eh? Yo creo que va a estar igualado esto. Ah, le podemos bloquear con este, que me da un poco igual, la verdad. Y dejarnos los... Bueno, a ver, para bloquear con este bloqueo con un goblin, que es mejor este que un goblin, supongo.
No pierdo indestructible con la chispa. Es verdad, es verdad. Hostia, gracias, Odofresia. Gracias. Es verdad, pierde el indestructible si lo hace indestructible. Pues nada, entonces es... Bueno, de todas formas creo que es GG ya. Creo que es GG, o sea, no sé qué puede tener en la mano para salvarse de esto, pero creo que es GG. Me parece que sí. Definitivamente es GG, porque si tiene algo, tengo el rewind, así que... ¡Hala! Tremendo mazo te armaste. Sí, no, el mazo es increíble. El mazo es increíble. Es que nos venían las... Y porque ha habido dos goblins que no los he cogido. Porque venían... Buah, es que ¿qué hago con esta mano, tío? Bueno, voy a hacer un mulligan. Error. Ha habido una vez que no he cogido una magia trasga, no la he cogido porque había una Liliana y he cogido a la Liliana. Y ha habido otra que no he cogido los goblins porque he cogido... no me acuerdo qué otra cosa he cogido. No, no, la Liliana tenía claro que la cogía. Y he cogido una horrería, una Vedal que no horrería de esas también. Porque me hacía... O sea, no había nada en el sobre que quisiera. Teníamos muy buenas cartas ya. Y era una mítica y he dicho, pues la cojo. Y bueno, podríamos haber hecho un mazo mucho peor y haber cogido como 10 raras, ¿eh? Porque nos han pasado muchísimas raras, tío. Lo que pasa es que si hubiera sido, yo que sé, un Teferi, que no tengo los 4, que me falta uno, creo. O si hubiese sido alguna cosa así, a lo mejor sí, pero... Buenas, Javinex, ¿cómo estás? ¿Mazo OP con Liliana? No, no, la Liliana no la he metido en el mazo. La Liliana la he cogido porque... porque sí. Se pilla tierra. Nosotros aquí, sintiéndolo mucho, nos vamos a descartar el Optar, porque no tenemos azul. Ahora ya tenemos azul. Vale, pues siguiente turno jugamos los goblins. Y tenemos choque más el prowess al siguiente. No estamos tan mal. A ver, la salida no ha sido la ideal, pero no estamos tan mal. No le pongas contador, porfa. Gana vidas. Joder. Los draws. Los draws a tierra. Ah, otro para estándar. Pues de momento solamente la he visto en un mazo de Planeswalkers de 4 colores, en plan Super Friends. Es el único sitio en el que la he visto. LOL. Pues hombre, yo un 2x1 y pegarte de 5 lo firmo, la verdad. Te puse susurro, ok. Ah, sí, lo hemos dicho antes, Javi. Lo hemos comentado antes, de hecho creo que ha habido gente que ya lo ha hecho. War y alguno más lo han hecho ya. Por si no sabéis, los de 5 reinos están otra vez dando sobres de... O sea, fundas de perros y gatos, ¿vale? Solo tenéis que participar en el tweet. Ponles el enlace, Javi, porfa. Ponles el enlace. A ver si me robo más tierras, tío. Y hasta aquí hemos llegado. Y hasta aquí hemos llegado. Es que me voy a ir 10 minutos así. Ah, ok. Si pillas uno ya no puedes pillar el otro. Sí, sí que puedes. Sí que puedes. O sea, a ver. Está feo, pero sí que puedes. Ok. Yo preferiría quedarme a bloquear si fuera tú, pero vale. Se nota que es un tío agresivo, ¿eh?
¿Nos va a pegar de 20? ¿Va a hacer lo de duplicar la fuerza o algo así? ¿Nos va a pegar de 20? ¿Me estoy viendo venir algo así? Vale, menos mal. Ok, no tengas más bicho. Nah, tío, ese bicho encima. Un bicho cutre ahí que no sirve para nada. A ver, si bajo esto, me quedan dos manás. Me quedan dos manás. Podría pillar esto para matar esto. Y entonces le pasarían 2-4 y una 5. Se quedaría 4. Yo tendría un 3-3. Pues creo que lo voy a hacer, ¿eh? A ver, puedo pillar hasta un coste 3. Pero realmente no tengo ningún coste 3 que me interese. O podría pillar esto. Sin matarle el bicho, pillar esto. Y robar más cartas para el siguiente turno. Pero creo que no. Creo que no. Y si me robo spell, le mato. Si me robo spell, le mato. El problema es que esto da más 4, más 0. O sea que esto ahora pega 13. Yo bloqueo 3, me entran 10. Sí que tenía lo de duplicar, tío. Sí que lo tenía. Sí que lo tenía, tío. Sí que lo tenía. Menudo meme deck. La virgen. Ha estado 6 turnos sin jugar nada, tío. Sí, no, me roba muchas tierras, pero aún así... No, o sea, igual me he precipitado matándole el 1-1 y podría haberme quedado un poco más a bloquear o algo. El clásico muro de turno 1, ¿eh? El clásico muro de turno 1 con más 1, más 1. Surrealista. Surrealista. Le veo yo a ese agresivo como Michael Jordan. Juega la mono verde. Kano, Targaryen o Zephian están por aquí. Sí, sí que están por aquí. Bueno, Kano no lo sé, pero Zephian sí que estaba por aquí hace un momento. Debe ser bloqueado si se puede. Cuando muera ganas una vida por cada criatura que murió este turno. Ok.
Dile de mi parte que sigue sin cumplir los requisitos otra vez. ¿A quién, a Cefian? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha hecho? Se queda sin código siempre, no me jodas. ¿Porque no hace los follows o algo? Contento que tenía mucho curro, igual está... Sí, sí, está... Él suele estar currando. Él suele estar currando. Joder, como nos robemos algo interesante. Como nos robemos algo interesante, no hacemos la séptima, ¿eh? Yo voy a jugar el FNM ahora y lo pongo en Twitter de 5 reinos. Pero no es por el FNM, es por lo de las fundas de perros y gatos. Pablo Ibañez, muchísimas gracias por el follow, bienvenido. O sea, lo de las fundas de gatos va aparte del FNM, José, que lo sepas. Let's go. Tranquilo, que no los voy a mirar. No tengo amigos en Twitter. No entiendo este bloqueo. ¿Y de dónde ha sacado semana? Ah, del elfo, claro, del elfo. Vale, esto me viene bien porque se lo quiero robar, así que ni tan mal. El problema es que tendré que llevar cuidado de que luego no me haga daño con un gato, pero el único gato que tiene es este. Así que... Los blockers, ojo. Ojo, que me pillo otros goblins.
Supongo que me acabaré arrepintiendo de haberle robado esto, porque ahora me bajará algo más tocho, porque siendo mono verde, seguro que... Por ejemplo. ¿Qué significa que tengo MD? Pues que tienes un mensaje directo, Valk. Mírate los mensajes directos de Twitter. Ah, pues listo, ya tengo código, vale. Aquí pillamos 4. F. No tiene cartas en mano, ¿eh? No tiene cartas en mano. Vale, pues ahora que el gato está muerto ya no puede matarme el encantamiento este y recuperar este otro. Nice. No voy a pegar porque eso se hace indestructible por 3. Así que no voy a pegar. Sí, ayer estuve repartiendo, pero me los dio precisamente Javi Next y 5 reinos. Ayer estuve repartiendo porque se caducaban ayer. Hoy todavía tengo, lo que pasa es que tengo menos y quiero hacer sorteitos. Pero bueno, si acaso los haré el lunes los sorteos, porque hoy ya, con todo esto del stream y eso... No sé qué puede tener. Igual tiene un más dos o algo así. No. Nice. Me quedé en la época de los samuráis Bushido. No me entero de nada, macho. No te enteras de... Ah, de Bushido te refieres a cuando Kamigawa. Por un momento pensaba que hablabas de historia real, ¿sabes? No de Magic. Pues cualquier cosa que quieras preguntar, ya sabes. Vamos a coger más goblins, creo yo, ¿no? Vamos a coger más goblins. Vamos a montar un ejército de goblins aquí a lo loco. Con un ejército de goblins seremos imparables. Menos mal que esto es una masticore de ahora y no una masticore de las clásicas, que por 2 hacían un punto de daño y me hubiese barrido la mesa, que flipas. A ver cuándo sacrifica... Ahí está. Digo, a ver cuándo sacrifica el muro para robar. Un muro menos, venga, vamos. Un muro menos. Otro felinete, vale. Tiene otra vez 3 manás para hacer indestructible la Masticore. A ver si robamos el que por 3 hace 5. Y así nos saltamos el indestructible. Ahora ya no puede pagar el indestructible. Tenemos que intentar aprovecharnos de eso. A lo mejor robando un par de spells. No está mal esto, ¿eh? No está mal esto, la verdad. Esa hace un daño por 1, es mejor, pero solo a Planeswalker, ya, claro. La otra hacía a criaturas. Alcance por 3, hace un punto de daño a la criatura objetivo con la habilidad de volar. Menos mal que no tengo voladoras, tío. Si no, esto me hubiera hecho un destrozo. Menos mal que es a voladoras, porque si me puede hacer un punto de daño a todos estos, me destruye.
sea, quiero decir, ¿por qué atacas? ¿La puedes hacer indestructible? ¿Pero atacas simplemente porque la puedes hacer indestructible? ¿O tienes un más uno para salvarla? Me acaba de crashear el juego. Hostia, qué susto, tío. ¿Por qué bloqueas a la pantera 4-2? ¿Por qué no? Si se la puedo matar con un token, ¿por qué no voy a hacerlo? Oh yeah. Oh yeah. Vale, aquí con doble blocks me puede llegar a matar algo, ¿vale? Si me intenta matar la cinética esta, me parece genial. Pues parece que va a hacer eso, por mí genial. Vale, le pasa un daño y aún así, o sea, me la mata, si pierde dos bichos y aún así le pasa un daño. Ojo. Está obsesionado, ¿no? Con esto. La araña se va afuera, el Janowar se va afuera. Y este que se quede. Está a 15, ¿no? Y le pasan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tío, por 1. Bueno, no, porque esto pegará de uno más, ¿no? 7, 2 y 2, 4, y 4, 8. Bueno, le matamos 3 bichos y le dejamos a 1. Yo lo firmo, ¿no? Le matamos 3 bichos y le dejamos a 1. Yo creo que lo firmo, tío. No voy a robar porque lo que robe me lo voy a tener que descartar. Pietro-Crespi se carga a @finderstrean que viva la libertad de expresión XD. ¿Cómo? Finderstream. Que viva la libertad de expresión. ¿Quién es Finderstream? ¿Qué ha pasado? ¿Qué me he perdido, tío? ¿Qué me he perdido? ¿Por qué bloqueas a Pandora? ¿Por qué pierdes hechizos así? Pierdes 6 puntos de daño al turno siguiente, 8 y cuenta al toque. Me gusta tu comentario, pero no me gusta cómo juegas. Tenías para ganar si no hubieses hecho ese block malo del turno anterior. A ver, quiero decir, no sé si tú estás viendo la misma partida que yo, pero juraría que mi oponente ha muerto. No sé. Digo yo, no sé. Juraría que mi oponente ha muerto. Que tú juegues la partida de una forma y yo juegue la partida de otra, no quiere decir que uno de los dos tenga que estar jugándola mal. Simplemente son diferentes formas de hacerlo. Ok, vamos a guardar el deck, por si luego lo queremos mirar. La verdad es que está bastante chulo el deck. Pues nada, chicos, muchísimas gracias por haber visto el vídeo, espero que os haya gustado, espero que os haya gustado tanto el draft como las partidas, las tonterías que he hecho entre medias y demás. Muchísimas gracias por apoyar el canal y ver el vídeo, sabéis que por aquí os va a salir un botoncito en el que os podéis suscribir, que ya estamos casi rozando los 8.000 y ese objetivo de los 10.000 antes de final de año pues parece realista, así que muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias por seguir el canal y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.